en primer lugar, este tipo de reuniones de poner en común nos hace, nos da un poco la evidencia, nos hace poner ser conscientes de que es un problema que no atañe solamente a nuestras universidades, sino que es algo que pasa en nuestras sociedades y por lo tanto se replica de menor manera en nuestras, en las universidades. Nuestra intención, yo creo que era compartir buenas prácticas. La Universidad Nacional Autónoma de México lleva 3 años desarrollando el protocolo, ha tenido, pues, creo que es una buena práctica, tiene buenas prácticas en cuanto a la evaluación, al seguimiento, a la modificación. Yo creo que es muy importante que nuestros instrumentos sean verificados, evaluados por la propia comunidad universitaria, cambiados también porque pues, no están escritos en piedra, deben ser evaluados y puestos en contexto con lo que va cambiando. Yo creo que este tipo de coloquios son importantísimos. Hemos escuchado a las integrantes de las colectivas de mujeres de las universidades, mujeres jóvenes que tienen un valor enorme, que tienen coraje de seguir adelante, de estar empujando cuando la universidad no se está haciendo cargo de los temas. Yo creo que la voluntad de las universidades es una prueba hoy, haber firmado ese manifiesto, ese puesto en común, ese propósito, es una un manifiesto que lo que hace es decir a las universidades y al colectivo, a la comunidad universitaria, nos vamos a hacer cargo del problema, somos conscientes, podemos no estarlo haciendo bien, lo vamos a hacer mejor. Yo creo que el tema de la violencia contra las mujeres es un problema social, cuyo precio lo está pagando las niñas y las mujeres con su vida, con sus proyectos. Creo que es una responsabilidad de todos y de todas asumir esto como prioritario. Creo que es lo fundamental. Bien, un mensaje para los hombres, para nosotros los hombres, y este cambio cultural y mental que debe aplicarse en este respeto para atacar o frenar este tema del abuso y de la violencia. Yo creo que el tema de los hombres no puede tomarse a la ligera, creo que hay que pensar muy bien las propuestas, creo que hay que discutirlas con los hombres también, así como a las mujeres nos gustan que nos consideren, creo que con los hombres hay que hablar, hay que hacerlos conscientes de lo que está pasando, de lo que está alrededor de la masculinidad, que hoy se llama masculinidad tóxica, para identificarla como una masculinidad que está construida alrededor de lo que yo, bueno, y otras académicas llaman el derecho a la violencia. Yo creo que ser consciente, los hombres deben ser conscientes del derecho, de este derecho que les otorga la cultura patriarcal, pero les otorga la cultura, y enfrentar un camino que yo veo por dos vías. Por un lado, la desarticulación de los actos, de las prácticas violentas, que son hacia afuera, son las prácticas, son sus conductas, son las prácticas, que eso sí hay que desarticularlo. Y por otro lado, la desarticulación de lo interior. Y yo creo que ambos caminos son caminos dolorosos, son caminos de abandono, de situaciones de privilegio, que hay que afrontar con seriedad. No se trata de cambiar el lo y el la, no se trata de eso. Se trata de lo que está introyectado en los varones y que les hace pensar sin darse cuenta de que tienen una posición superior sobre las mujeres y finalmente una posición prioritaria en el mundo, sobre el planeta, sobre el medio ambiente, sobre las mujeres, sobre las niñas, sobre los grupos LGBT, sobre los grupos disidentes de esta sociedad. Yo creo que ese camino se tiene que hacer de manera individual y de manera colectiva por parte de los hombres.